Hola, ¿cómo estáis, playmobileros y playmobileras? Ya estamos aquí de nuevo para enseñar una nueva referencia, en esta ocasión de la línea y licencia de Ayuma. Se trata de la referencia 70.805 y nos trae un campo de entrenamiento de las hadas caballero. ¿Vale? Vamos a ver lo que nos tiene esta caja, porque vienen bastantes piezas y vamos a verlas, ¿vale? Vamos a guardar la caja por aquí. Bien, pues vamos a comenzar primero por lo que es el escenario que tienen para entrenar estas hadas caballero, que traen dos figuras. Pero aquí tenemos la base, que es una pequeña casa con varias zonas pues para donde entrenan. Bueno, tenemos aquí un tejadito, ¿vale? Las hadas pues se pueden poner por abajo, por arriba. Y vamos a darle la vuelta poco a poco. Bueno, tiene aquí este mástil con unas banderitas. ¿Vale? Tiene por aquí, voy a hacerlo así, pues aquí tiene una especie de red para escalar por ahí o para entrar por ahí. No sé qué finalidad tendrá la red esta. A ver, porque creo que también se puede. Sí, se puede abrir así. Tiene los dos sentidos. Vamos girando y tiene también por aquí, por lo que es la roca, tiene agarradores. Bueno, aquí tenemos esta antorcha. Tiene diferentes agarradores para poder poner allí a las figuras sujetas ahí como que están escalando la roca. Tiene vegetación así como que le cuelgan por las rocas, florecitas. ¿Vale? Vamos por aquí, esta zona. Aquí hay un árbol, ¿vale? Que también nuestra, pues también viene un pajerito, flores para ponerlas en las ramas de verdes de los árboles. Por aquí tenemos esta, una especie de puerta también, que se abre así, o así, o para afuera. Que tampoco encuentro, yo no sé, mucha finalidad, porque si está todo al descubierto en la otra zona, no sé para qué está puesta. Si quieren hacer como una especie de entrada secreta, pues la verdad que no da, pero no sé qué finalidad. La verdad que es un escenario un poco, no sé, por llamarlo de alguna manera, peculiar, la verdad. Es un poco más, bueno, pintoresco también. Bueno, tiene aquí estos círculos, que en teoría yo creo que es o bien para hacer la puntería con lo que ahora luego veremos, que dispara una especie de flechas. Pues tiene circulitos aquí. Y aquí también tiene unas lianas, que aquí se ponen otros círculos y lo mismo. O bien también, pues yo, como también viene un halcón, digo, igual a ver, pues para entrenar al halcón, pues para que entre por los agujeros, también podría ser una opción. Y eso, pues unas lianas y lo dicho. Eso es un escenario pues un poco, no sé, un poco pintoresco, rocambolesco, la verdad. No sé, que al final esto, es más seguro que si lo utilizo sea un poco reconvertido. Porque, no sé, lo veo demasiado, no sé, demasiado extraño. Y para acoplarlo a alguna temática así de campo o de historia, pues no sé, habrá que hacerle unos pequeños apaños. Bueno, pues vamos ya con lo que es el tema de piezas. Vienen bastantes piezas y lo que en estos casos, bueno, os los he expuesto para enseñarlo. He diferenciado más o menos lo que yo considero que son piezas de relleno, porque creo que aparecen en muchos sets de Playmobil. Y yo por lo menos ya he perdido la cuenta de todas las que tengo. Y también, bueno, algunas piezas también de relleno o piezas como estas dos, que no sé los de Playmobil, el creativo en que estaba pensando, cuando ponen un bidón de un tonel de este color, que la verdad que pues lo voy a guardar, y porque es que esto en este color pues que no lo voy a poner en ningún lado. Y después la fogata viene con lo que es un fuego mágico, en color así violeta, que bueno, ahí
traen después comida que veremos para cocinar y bueno, para cocinar comida mágica, porque con este fuego. Y después aquí, bueno, tenemos también lo que vienen en muchos sets que yo ya tengo, a saber, la de arcones, la de cofres así que he tenido, madre. Y porque ya con el tiempo, como tengo tantos, pues en diferentes lotes, pues siempre he intentado darle salida, porque si no, no daría abasto para tanto cofre. Otras piezas que vienen mucho, que no le encuentro yo tampoco mucha utilidad, el cuerno este, también lo Sí, mismo. es un vaso. Es un vaso, me dice la cámara, pero un vaso cuerno, que la verdad yo nunca le he encontrado mucha gracia y tengo un montón. Y lo mismo, que el cofre siempre me intento deshacer de ellos. Porque a cada 2x3 te entra uno después. También, bueno, pues un cuchillo, lo mismo. A saber, la de cuchillos que tengo ya. También muy habitual, sobre todo para los que tenéis piratas, pues tener una brújula. ¿Quién no tiene una brújula? Sobre todo si tenéis cajas, os gustan los piratas. Yo, como me gustan, pues lo dicho, tengo muchas brújulas y esta es pues una más. Y a ver qué más tenemos por aquí. Eso, pues un catalejo, lo mismo que con el tema de los piratas. Catalejos, pues tengo ya pues para dar y tomar. Casi que cada 3 piratas podría haber un catalejo. Y bueno, pues ya lo hemos visto así, las piezas que yo considero más habituales. Y vamos a avanzar por aquí con las piezas. Tenemos ya, pues vamos a lo que es lo que está preparado en el set, pues para que las hadas coman. Pues les han puesto pues eso, una mesa, ¿vale? Una mesa con estos 2 taburetes para que, ¿vale? Para que puedan sentarse. Esto ya no son piezas ya tan habituales y está bien. También tenemos, por ejemplo, este candil con la vela. Tenemos también un cacho de pan. A ver, más piezas que tenemos aquí. Pues eso, pues tenemos este cazo para, como de madera para el caldero. Y después también tenemos por aquí, pues es que, pues eso es lo que he dicho, para atorrarse una longaniza mágica. Pues aquí la ponen en el fuego mágico y ya tienes una longaniza mágica de las hadas. Pinchada en el palo este, en esta rama, ¿vale? Como os había comentado en algún vídeo anterior, creo que va a ser temporada de tronquitos de estos cortados. Vale, hasta ahora no salían muchos, pero no sé, tengo la sensación que a partir de ahora nos vamos a encontrar con más de un tronquito de estos. Y aquí, bueno, tenemos esto, el caldero, que os he dicho que trae para cocinar. También he hecho en falta lo que venía con los indios, estos 3 palos en los cuales servían para colgar allí con una cadenita este caldero y ponerle aquí debajo el fuego. Y últimamente esos palos pues no vienen. Vienen calderos, pero sin los 3 palos. Tenemos pues bueno, estas hadas son, pues tenemos que son vegetarianas, ¿vale? Porque tenemos aquí pues eso, aquí unas hojitas, pues yo creo que para que se las coman. Pétalos, ¿vale? Y bueno, vamos a ponerlos dentro de diferentes pétalos. Vale, así esto también. Bueno, este que ha sobrado de lo que se pone en los árboles. Diferentes pétalos. Y tenía por aquí lo que es dos. Ay, a ver dónde están. Ah, bueno, claro, aquí tenemos eso. Tenemos aquí lo que es una tabla para cortar la carne y teníamos por aquí 2 cachitos sí, 2 cachitos como este, como que es una chuleta o cortada de carne, ¿vale? O sea, que son tanto vegetarianos como carnívoros, o sea, les va de todo.
También tenemos esta pieza que es, bueno, es un pequeño mapa. Vale. A ver qué más cosas. Y en cuanto a piezas, y bueno, ya pasamos aquí a piezas no tan habituales y que, bueno, que merecen la pena para entrar en este lote y poder conseguirlas. Tenemos este disparador de como de cartuchos de fuego, que bueno, este salía con el bufón pirotécnico de Noelmore, traía uno de estos, ¿vale? Con los que disparaba los fuegos artificiales o los fuegos. Tenemos este pequeño tirachinas, que tampoco es muy normal verlo en referencias. Y tenemos también por aquí, bueno, las setas, ¿vale? Que estas pues también siempre están chulas tener estas setas pues para poder ponerlas en los pequeños rincones así que quedan vacíos de los bosques y que tenemos, o que tengo yo por lo menos, pues esta va a ir a uno de esos rincones. Y, a ver, y por último, en cuanto a piezas, a ver, tenemos esta pizarra que viene con este lápiz para que allí pues las hadas caballero pues se puedan escribir pues su planificación de entrenamientos del día, también poner aquí el menú del día que van a comer hoy, ¿vale? Y después tiene esta pequeña esponjita para borrarlo, aquí la pizarrita esta, el pizarrín, vale, o sea que están bien. Son cultas las hadas, o sea, saben escribir y saben leer. Vale, aparte de la vida esta que tienen en el bosque, pues eso, pues tienen son hadas con cultura. Y a ver, bueno, pues eso, vamos ahora a ver lo que son las hadas, ¿vale? Que traen dos figuras. Aquí es bueno, una figura chico y una chica. Vamos a comenzar con la chica, que es esta. Pues nos trae, a ver, vale, nos trae unos cuernos al pelo. Pues le he puesto yo que es como que es la halconera, porque nos trae este halcón con esta capucha. Lo que predominan en su conjunto son los tonos verdes y rosas, magenta. Y la verdad, y el pelo así en color turquesa, que está muy chulo. Voy a darle una vuelta así despacito para que podáis apreciar también por detrás cómo es. Con las alas. Las alas están chulas porque dan sensación de ser como hojas. ¿Vale? La faldita es de goma. Y después tenemos el hada chico, que le he puesto este que viene con el arco, es un arquero, viene con estos brazaletes. En esta figura predomina la tonalidad verde marrón, vale, tenemos pues eso, lleva una pluma aquí enganchada en el pelo, las alas igual que la otra da sensación de ser una hoja seca. Voy a darle una vuelta así para que lo veáis por detrás. Y sobre todo también está muy chula la expresión de la cara. Y el relieve de las mangas. Y el relieve de las mangas, me dice la cámara. Que tiene, bueno, si le tocas y tiene una rugosidad, tiene como un pequeño, está en relieve, la verdad. Aquí los brazos tienen relieve, tienen como si estuviese sensación al tocarlo, como si estuviese la piel escamada, ¿sí? Una cosa así rugosa, los brazos. Vale. Por ejemplo, esta, la chica no tiene los brazos lisos. A ver, la chica esta. Eso, la chica no tiene esos brazos igual que el chico, los tiene lisos.
Vale, y por último, pues tenemos aquí este oso que viene pues con vestimenta para ser montado por alguna de las hadas. Vale, así con este peto que le cubre el lomo y en la cabeza también se le pueden poner este antifaz con unos cuernos en dorado. Y lo que no me gusta, que podrían haber hecho la opción de... Porque aquí tú puedes sentar un clic, pero si lo sientas tiene que ser un clic normal, con una apertura de piernas como tienen los clics normales, ¿vale? Con esta apertura de piernas para engancharle aquí. ¿Vale? Entonces se queda sujeto al oso. Pero, por ejemplo, si tú quieres sentar en el oso, y yo, la verdad que me hubiese gustado poder sentar en el oso una figura de un enano, los enanos, por su apertura de piernas, que es más estrecha, no caben aquí en esto que tiene aquí la vestimenta para poderle enganchar las piernas a las figuras normales. Los enanos, por su apertura de piernas más estrecha, no se pueden quedar sujetas, enganchadas aquí. Entonces, pues, por ese lado lo veo un poco fallo. Podrían haber hecho alguna adaptación para dar opción a poder sentar un enano. Y un enano ahí sentado en uno de estos osos, hacerte una pequeña ejército de osos con enanos, pues hubiese estado, yo creo, que más chulo. Porque veo más sentado a un enano aquí en el oso que a un clic normal, ¿vale? Por el tema de los tamaños. Vale. Y bueno, y ya con esto pues hemos visto lo que es esta referencia. Lo que comentar, el precio normal de venta son 50 euros. La verdad que para todo lo que trae lo veo exagerado ese precio. Y es lo que pasa con referencias de Playmobil, que los precios normal de venta al público, para mi consideración, están inflados. Es cuestión de esperar y seguro que en páginas web se pueden encontrar buenas ofertas. Y sobre todo suelen estar... ¿qué me estoy diciendo? ¡Ay! Espera. Vale, sí que me dejaba esto. Vale, pues eso. Ahí. Bueno, pues... Pues eso, que bueno... Que me dejaba esto. La diana esta con las flechas. Vale, pues también vino bien. Y bueno, pues eso. Pues voy a cerrar ya el vídeo. Y comentaros eso, que las referencias normales de Playmobil están saliendo con los precios muy, muy, muy inflados y que no se corresponden con lo que realmente viene en cada caja. Porque conseguir una referencia así por 50 euros lo considero demasiado. Yo en mi caso lo he conseguido por la mitad del precio, que son 25 euros, y así pues ya es más razonable por todo lo que viene. Y nada más, bueno, con esta anotación pues ya me despido hasta un próximo vídeo. Hasta luego.